Bueno, listo, empezamos, ¿va? Como ya lo hablamos. Desde ahora, mucha concentración. ¿Listo? Ya pensando solo en el juego, pensando solo en lo que queremos hacer con el equipo. ¿Va? Pero en el draft vamos a sacar ventajas, háblense bien, tengan confianza en lo que vamos a jugar, tengan confianza en el compañero. ¿Listo? Confíen en lo que les demos como draft, confíen en lo que vamos a tener con la posibilidad de llevar un juego adelante. ¿Listo? Escúchense mucho, háblense acerca de los objetivos, háblense acerca del solo de level 1, de cómo va a ser el patín de Boogie y demás, para que todo vaya saliendo bien. ¿Listo? Busquemos confianza, busquemos obviamente estar muy concentrados en el juego y nos vamos a ir adaptando de buena forma. ¿Va a empezar? Es solo uno de tres, ¿listo? Este es el primero de tres que tenemos que conseguir, ¿listo? Así que vamos. Siento que los dos primeros juegos estábamos consiguiendo muy bien presionar a Cody en medio, teníamos los picks que queríamos para hacer eso, Toplock estaba muy cómodo, Boogie también. La verdad, tomamos el control del juego bastante rápido. Otra vez, listo. Apenas se sienten en el PC, respiren otra vez. ¿Va? Piensen en el juego que viene. Listo. Piensen otra vez en cómo vamos a sacar ventaja. Adaptémoslo bien en el draft. Van a intentar cambiar algo. Nosotros estamos jugando mejor que ellos. Que hay que tener muy en cuenta. Cuidado con las waves que cedemos. Cuando ya hay objetivos que tenemos. Listo. Cuidado con la extensión en las jugadas. ¿Vale? Pero sigan con la misma agresividad. Sigan la misma confianza. ¿Va? Somos mejor equipo si estamos haciendo las cosas con un mejor equipo. Piensen bien, piensen adelante, piensen qué hacer. ¿Listo? Vamos con todo, listo, vamos con toda. Ajá. Gente, como si fuera primer juego, ¿eh? ¿Listo? No se acaba, a la cuenta de tres. Igual ellos van a venir con todo, o sea, ellos obviamente vienen con todo eso, hay que respetarlos, todavía no se ha ganado nada. 100%. Por eso digo, todavía estamos ahí. Desde draft, empezamos con las ventajas y después todo lo que viene. ¿Listo? A la cuenta de tres. Dice que, como el año pasado, que el equipo llegó y pues dudaron, pero cree que ahora no tienen que dudar en ningún momento y que no hay que estar nerviosos. Exacto. Como siempre. Confianza entre nosotros. A cuenta de tres. 1, 2, 3. ¡Furious! ¡Fighting! ¿Quién no? Pero dile que por la situación de no tenemos silas, que lo piense. Que piense bien que no tenemos silas como tal, probablemente. ¿La mejor Bolivia, Sintra? ¿Ah? ¿La mejor Bolivia? ¿Sintra Blight de una? Nico se nos Bolivia. ¿Quiere Bolivia? ¿Sintra o Víctor entonces? Ah, bueno, Sintra siempre. Para que no podamos tener top, o si contenía top, podemos Nico, jugar para que siga por acá. Pues con Víctor no vamos a poder estrenar nada, mira. ¿Me quieres contenía de uno? Si quieren contenía por top, tienen que meter Víctor. No sé qué podemos jugar contra Sintra ellos. Y con el tercer... En el tercer game, con el ban de ellos de Silas, quisimos optar por una estrategia similar, solo que cambiamos a Sintra. Y es un matchup en el que estaba bastante más cómodo Cody contra Sintra que contra Silas. Y no pudimos conseguir el no bolear la partida por ahí como estábamos haciendo en los juegos anteriores. Por ir a cubrir una wave se formó una pelea en bot, que era lo que estábamos intentando evitar, tanto dentro de la partida como fuera, tanto en planteamiento como en draft. Y pasó lo mismo dos veces. Pasó lo mismo en el tercer mapa y pasó lo mismo en el cuarto mapa. Y tanto tercer como cuarto mapa, no recuerdo el minuto exacto, pero algo así como minutos... En el primero creo que era minuto 5 y en el otro creo que era minuto como 7. La partida estaba... No te voy a decir que estaba decidida, pero estaba muy cuesta arriba. Ellos habían sacado ventaja en quienes querían sacar ventaja y nosotros no habíamos conseguido sacar ninguna ventaja en nuestros carries como si habíamos hecho en los dos primeros games. Lo nuestro no ha sido nunca fácil, ¿cierto? Pero nos hemos sabido levantar, ¿va? Así tiene que ser ahorita, ¿listo? Así tiene que ser acá. Acá se deja atrás todo y acá, otra vez, con toda la mentalidad, con toda la fuerza y con todo lo que ustedes saben, como equipo, vamos a sacar la serie.
¿listo? Y vamos a ser campeones, ¿listo? Los quiero muy concentrados, ¿va? Los quiero hablando de cómo vamos a sacar ventaja. Vamos a tener buen scaling, buen early, ¿listo? Vamos a tener cosas con mucha confianza. Entonces, nunca la pierdo, ¿listo? Siempre adentro del juego vamos a tener opciones de ganar. Siempre hay opciones de ganar. Busquémosla, ¿listo? Y ustedes son muy inteligentes para encontrarla. ¿Listo? ¿Algo, Beto? Mucha confianza en el compañero, por favor. Es la última partida. Mucha confianza en lo que calen los compañeros. Mucha confianza en lo que tenemos al lado. Si tenemos que jugar agresivo, jugamos agresivo, pero jugamos inteligente. Es lo más importante. ¿Listo? Jugamos inteligente. Vamos acá. Vamos acá. Muchos huevos, por favor. ¿Listo? Con toda. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Tulus! ¡Fighting! ¡Let's go! Y recuerdo un par de skirmish que tuvieron muy muy justas, y que en esas skirmish que tuvieron muy muy justas, igual que ellos sacaron la ventaja, podríamos haberla sacado nosotros, y si las hubiésemos sacado nosotros, probablemente el resultado hubiese sido diferente, pero la sacaron ellos y ganaron de buena forma. Siento que la adaptación de Infinity fue muy buena durante la serie, la verdad, y aunque nuestra adaptación también fue muy buena, siento que ellos la consiguieron ejecutar mejor y le salió mejor su estrategia que la nuestra. No cambia con el resultado, que obviamente, más allá de muchos errores, ¿cierto? Y cosas que pudieron haber pasado, obviamente estoy orgulloso del equipo que se formó, ¿listo? Y es encabezada de todos como tal, partiendo desde la persona que nos ayuda, que es Mari, desde Andy, desde todas las personas que pasan hasta llegar a ustedes, obviamente que son lo más importante. Estoy contento obviamente de que trabajamos, ¿cierto? por muchas situaciones y que obviamente es triste no lograr lo que sentimos podíamos lograr, porque siempre es difícil ese tipo de situaciones, pero créanme que no cambia la percepción. Si hay un primer responsable soy yo, créanme, es la primera persona que siempre siempre pienso que es así y realmente pienso que es así, ¿okay? Entonces, me alegra que ustedes lo intentaron todo el día de hoy, hasta el final, que la actitud estuvo, que las opciones estuvieron y simplemente no fue para nosotros. Claramente, en una balanza, para algunos se puede llegar a ver como malo porque se pierde la final. Pero durante toda la temporada avanzamos mucho como equipo, nos tuvimos que adaptar, tuvimos que ir corrigiendo muchas cosas, tanto en comunicación como dentro del juego, como en nuestro estilo. Entonces,
Al final se siente triste porque se pierde, pero contento porque tuvimos un muy buen desarrollo como equipo, porque sabemos el potencial que tenemos y que muchos ya lo pudieron demostrar ahora en un solo split. Y esto es un proyecto a largo plazo con Furious Gaming y vamos a estar pensando en todo lo que va a venir para este segundo split. Vamos a evaluarnos, vamos a ver qué opciones tenemos para seguir mejorando como equipo, qué tenemos que adaptar tanto como staff como jugadores para que podamos darle mucho más al equipo en general. Entonces nada, con una visión tranquila de lo que viene y sabiendo que lo único que nos va a llevar a lograr el campeonato es seguir trabajando de muy buena forma, mejorar en todo lo que hicimos y que cada una de las personas esté dispuesta a sacrificar de cada uno lo mejor para darle al equipo todo lo que quiere y todo lo que queremos lograr en este segundo split. Así que nada, la meta ahora es superarnos y sabemos que superarnos es tener ese juego extra que nos va a llevar al mundial. Personalmente me gustaría cerrar con un agradecimiento a todos los que rodean Furious, incluidos los seguidores. A nosotros nos dolió tanto como a ustedes, pero sin duda alguna esto no es el final. Creo que esto fue apenas la muestra de lo que se viene para Furious Gaming. Tengo más ganas, más fuerza, iremos mucho más unidos, mejoraremos en todo aspecto y sé que ustedes, los seguidores, nos alentarán más que nunca. Porque solo así vamos a poner la calavera en lo más alto de Latinoamérica y no vamos a parar hasta que eso pase. Muchas gracias y go FG. ¡Furious Gaming! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos!